Jornada 3 de la Liga MX, esto es de volea y vamos para allá. Bienvenidos a este canal, les vamos a dar el resumen de la jornada 3. Esa jornada, la verdad, hubo muchos partidos 0-0, entonces estuvo un poco triste. Me parece que hubo alrededor de 15 goles, lo cual es muy malo para una jornada. Y vamos a empezar con los partidos del viernes. El primer partido del viernes fue Puebla contra Veracruz. Un partido importante, sobre todo por el tema del descenso. Veracruz fue de visita a Puebla, en donde Puebla... En ese partido Veracruz no jugó muy mal, pero tuvo dos descuidos defensivos, los cuales le costaron el partido. Una jugada imperdonable que en medio de tus dos centrales, dentro del área chica, te remate un jugador a una distancia de unos 4 metros entre ellos. El Veracruz no jugó mal, pero de nuevo estos errores le hicieron perder el partido. Y el Puebla se fue a 18 puntos de Veracruz, que está ahorita en último lugar del descenso, y la verdad se ve muy difícil para Veracruz. El que le sigue ahorita es Querétaro, que está creo que a 11. Y bueno, también no debemos olvidar el tema de Lobos UAP, que aunque está ahorita muy lejos, si sigue perdiendo, su cociente es muy volátil y puede quedar en último lugar. El segundo partido del viernes fue Atlas contra Toluca. En este partido yo pensé que iba a ser muy parejo, muy entretenido, pero bueno, viendo lo de la semana pasada del Atlas, la verdad es que su defensa sí parece de agua. El Toluca muy fácil le metió los dos primeros goles. Después me gustó mucho que la gente del Atlas empezó a meter demasiado en el partido. Desde el inicio del segundo tiempo abuchaban al Toluca cada que la tocaba, animaban al Atlas cada que la tocaba. Unos 15 minutos yo creo que del segundo tiempo estuvo la gente muy animada y la verdad se vio mucho en el marcador. De hecho, en el segundo tiempo empezando, el Atlas metió un gol y yo pensé que se iba a poner muy bueno el partido. Después, como al minuto 66, una tontería de Quiñones del Toluca hizo que se expulsara. De hecho, lo habían perdonado una jugada antes de la expulsión, pero después decidió fingir una falta dentro del área y el árbitro no se tocó el brazo ni lo expulsó. En este momento eran 10 jugadores del Toluca y yo pensé que el Atlas iba a lanzar con todo y que iba a ser un final a lo Atlas, pero no, el Toluca aguantó suficiente. Y al final, en el minuto 90, Rubén Sambuesa puso cifras definitivas del 3-1. Para los partidos del sábado, lamentablemente vamos a empezar con esta seguidilla de 0-0s. El primero de ellos fue Querétaro recibiendo al campeón. Y bueno, en ese partido, Querétaro se plantó muy bien como local en su estadio. La verdad que parecía víctima de Tigres, sobre todo considerando que es el segundo equipo que está más cerca de descender en este momento. Pero se plantaron muy bien, la verdad que la mano del Ojitos Mesa se ve muy sólida en Querétaro y no permitieron gol en ellos. También considerar la actuación de Thiago Volpi, que, bueno, si no sabían, en el FIFA es el portero mejor rankeado en Beast Rating y sí sacó dos o tres jugadas muy claras para el Querétaro. Y bueno, la verdad es que Tigres tampoco se vio que presionara mucho. Creo que todos sabemos que Tigres es un equipo que se siente cómodo empezando mal los torneos. Normalmente hasta parece que no va a calificar. Al final califica y agarra su racha y bueno, sabemos cómo han terminado estas historias en los últimos años, donde Tigres entra apenas a la liguilla y finalmente termina siendo campeón. El segundo partido fue Cruz Azul en la gira del adiós del Estadio Azul recibiendo a León. Se veía muy atractivo este partido, sobre todo porque sabemos que León es un equipo que ataca y ataca siempre, pero lamentablemente fue un 0-0. El primer tiempo del León fue muy superior a Cruz Azul. Corona fue factor, salvó varias, incluso también los defensas sacaron una pelota en la línea. Y bueno, el Chapito Montes en el primer y segundo tiempo dio dos pases filtrados por arriba muy muy buenos, pero Boselli no logró meter. Bueno, no es un mal balance, ya que no está recibiendo gol de local, pero de punto en punto yo creo que no le va a alcanzar para calificar a Liguilla. Y bueno, del lado de Caixinha, el inicio de Caixinha ha sido un poco mejor que el de Paquito Gémez, lleva aunque sea un punto más de lo que llegaba para esta. El tercer 0-0 del sábado fue Monterrey contra Xolos. Monterrey empezó muy fuerte, parece que quiere hacer de su estadio una fortaleza, pero es difícil plantar cara después de cómo le han ganado dos finales en su estadio. Empezó muy fuerte, atacó, pero poco a poco este ataque se fue disolviendo y el partido se tornó un poco aburrido. Cuando parecía que iba a ser un 0-0, por ahí del minuto 75, como siempre, penal para Monterrey. Bueno, Avilés Hurtado la tiró pésimo, la verdad. Están diciendo que yo creo que ya va a dejar de ser el corredor oficial. Y pues fue un partido en el que no hubo muchas emociones. Y los Xolos no dieron nada de qué hablar visitando un equipo tan fuerte como Monterrey. En el siguiente partido, Pachuca recibió a los Lobos UAP, que parece que van en caída libre, ya que llevan 0 puntos en los 3 partidos que van. Esto es muy peligroso para ellos, considerando el tema del descenso. Pachuca, la verdad, se vio muy fuerte. Rápidamente se puso 2-0 en el marcador, en una buena jugada y un penal clarísimo. Y después el 3-0 llegó. Para el segundo tiempo, Lobos UAP intentó reaccionar, pero no lo lograron. Fue muy tarde. Al inicio del segundo tiempo entró el gol, pero ya no se movió más el resultado. El último partido del sábado fueron los Rayos del Necaxa recibiendo a las Chivas Rayadas de Guadalajara. En ese partido, las Chivas muy pronto, cerca del minuto 10, se pusieron delante en el marcador.
un rebote que le cayó a Alan Pulido, quien llevaba cerca de 7 meses sin anotar gol, lo cual es una muy buena noticia para él, sobre todo en su búsqueda de ser llamado a la selección otra vez, ahora que se acerca el Mundial. Al final del primer tiempo, Necaxa logró empatar con un buen cabezazo, pero la Chivas empezó a ser muy fuerte el segundo tiempo y con un error de Barovero, un tiro que iba a las manos y soltó, terminó siendo el primer gol de el Ronaldo mexicano, que sí, se llama Ronaldo, y en su debut logró meter gol. Y bueno, al final ya en el minuto 88, un tiro libre que desvió, ya en el minuto 88 un tiro libre que fue desviado, terminó siendo el 3-1 definitivo de este partido. En partidos del domingo, el primero siendo el más llamativo de la jornada, el clásico Pumas América. La noticia aquí fue que el América por primera vez fue a CU en camión y no en camionetas blindadas después de muchísimos años, después de que Bradley Luna decidió festejarle a la afición de Pumas, que apenas contó que no fue así, pero bueno, esa fue una noticia. Y fue un 0-0, pero fue muy peleado. Hubo llegadas en ambas porterías, hubo postes, y bueno, Nico Castillo tuvo la más clara, un cabezazo dentro del área en un córner que dio en el travesaño. La verdad que para mí él es un jugadorazo. La ausencia de Paula Aguilar siento que sí contó, porque Edson Álvarez se tardó cerca de 65 minutos en plantarse bien de lateral, porque Gallardo se le llevó varias veces y mandó varios centros peligrosos. Y bueno, al final una expulsión que la verdad para mí no era, un intento de chilena de Mateus Uribe, que lo terminaron por expulsar, pero yo creo que no tiene ni mala intención, yo creo que una amarilla era suficiente, pero bueno, ese fue el resultado del clásico Pumas América. Pasando al último partido de la jornada, que fue en Torreón, por suerte no fue un 0-0, fue un 1-0 a favor de Santos. La verdad es que Morelia me decepcionó un poco, yo pensé que como había empezado muy bien los partidos pasados, iba a plantarse muy bien frente a Santos, pero bueno, en una simple jugada que dejaron libre a Yanini Tavares, una marca muy fría, Yanini Tavares sabemos que está on fire y no perdonó. No. Al final del partido les expulsaron un jugador a Morelia por un pisotón claro y así fue como cerró la jornada 3. Estos fueron los partidos de la jornada 3, por aquí les voy a dejar la tabla para que vayan viendo cómo van sus equipos y vamos a pasar con otros temas. En la quiniela con los homies lo voy a poner por aquí. En primer lugar se encuentran Knicks y Cabriña. Y bueno, los mejores de esta jornada fueron Knicks y Tiro Loco de Vegas con 6 aciertos y lamentablemente yo no tuve una buena jornada y estoy en la parte baja de la tabla. Los resultados de la Liga Femenil de esta jornada fueron los siguientes. Necaxa perdió 1-0 contra Guadalajara. Cruz Azul perdió 2-0 contra Pachuca. León le ganó 1-0 a Atlas. Pumas y Monarcas empataron 0-0. El América goleó 4-0 a Veracruz. Monterrey de local le ganó 2-0 a Querétaro. Y queda pendiente para el día lunes los partidos de Santos contra Tigres y Xolos contra Toluca. Y esto fue todo de la semana 3 de la Liga MX. Espero les haya gustado el video. Si les gustó pueden darle like y suscribirse al canal. Y agradezco mucho a los que están apoyando este canal. Abajo les voy a dejar las ligas oficiales de las redes sociales, así como el Patreon, por si quieren seguir apoyando este canal. Eso fue De Volea y vámonos, que hay partido. Bye. Tan 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 tan.